no se olviden de nosotros, que hubieran muertos, que hubieran niños, que de verdaderamente, o sea, son seres humanos. El 21 de octubre de 2018 era un domingo lluvioso. La tormenta no paraba de ocasionar estragos. Ya eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando una luz de tierra fangoso sorprendió a 37 familias que dormían a esa hora en el asentamiento urbano de Bellavista. Cuando hubo el desastre, ese día estaba acostado. Ese día sentí como un temblor. Y escuché como si hubiera una volqueta, hubiera echado tierra, pero bastante. Al lado de la montaña se veía casas sepultadas por una luz de tierra. Las personas gritaban, los niños corrían, las familias estaban atemorizadas por lo que estaba sucediendo. Gritando, mucha desesperación, mucha gente llorando. O sea, no, nadie sabía qué había pasado ni por qué había pasado, pues estaba apenas lloviznando. Posteriormente, de 2 años, cuentan la trágica historia con un desenlace fatal. Y es que después de haber abandonado este lugar, regresan no porque quieren estar ahí, sino por la necesidad que los está arropando. Pues nos hemos ubicado aquí por lo que ha pasado, que no nos han reubicado y eso. Entonces volvimos a tomar el riesgo de venirnos para acá, pero decidimos respetar la zona de alto riesgo, que es la montaña. Entonces nosotros lo que queremos es que no se olviden de nosotros, que hubieran muertos, que hubieran niños, que de verdaderamente, o sea, son seres humanos.